Iniciamos esta emisión de noticias con una lamentable información, y es que una mujer con aparentes trastornos mentales le cegó la vida a un niño de 3 meses, estrellándolo contra el piso en el sector detrás de la fortaleza pública del municipio de Loma de Cabrera, perteneciente a la provincia de Japón. El infante, quien respondía el nombre de Jason Toribio, de apenas 3 meses de nacido, se encontraba junto a su familia en su residencia cuando la enajenada mental penetró a la residencia y de repente lo tomó del cuello y lo estrelló contra el piso fuertemente. Y aunque la madre y la abuela de la criatura intentaron impedirlo, esto fue en vano, debido a la rapidez en que la demente cometió el hecho. Así lo expresaron sus familiares. El menor fue llevado hasta el hospital Ramón Adriano Villalona del municipio de Loma de Cabrera con fuertes golpes en la cabeza y posteriormente referido hacia el hospital de salud Matías Ramón Mella de esta ciudad de Dajabón, donde fue ingresado en la sala de emergencias, siendo atendido de inmediato por los doctores, los cuales lucharon por varios minutos por salvarle la vida hasta que este lamentablemente falleció. Según los médicos del hospital Matías Ramón Mella que lo atendieron, el bebé llegó en estado crítico hacia el centro de salud y que ellos hicieron todo lo posible por evitar el descenso del mismo, pero que le fue imposible, debido a que este tenía un trauma craneal severo muy fuerte, lo que le provocó la muerte minutos después de haber sido ingresado hacia el centro de salud. Recuerde que usted puede ampliar estas y otras informaciones visitándonos a través de la web en www.cdn.com.do. Hasta la próxima.